Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos. Hoy vamos a hacer el cálculo del finiquito por renuncia voluntaria. Vamos a ver estos conceptos que van a integrar este cálculo, pero primero hay que saber el fundamento legal. Y vamos a comenzar. Estamos viendo esta tablita y vemos que hay cuatro conceptos del lado izquierdo. El primero es el aguinaldo, segundo vacaciones, el tercero prima vacacional y el cuarto prima de antigüedad. Estos son los cuatro conceptos que van a integrar el finiquito por renuncia voluntaria. Y vamos a ver el fundamento en la Ley Federal del Trabajo, en lo que corresponde el aguinaldo en el artículo 87, vacaciones del artículo 76 hasta el artículo 81, prima vacacional artículo 80 y la prima de antigüedad artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo. Las prestaciones en cuestión del aguinaldo son 15 días como mínimo, en vacaciones para el primer año son 6 días, prima vacacional el 25% y la prima de antigüedad son 12 días por cada año laborado. Pero la prima de antigüedad, hay que decirlo amigos, únicamente te va a integrar en el finiquito por renuncia voluntaria si únicamente cuentas con 15 años de servicio o 15 años de antigüedad. En este caso, sí te aplicaría este cálculo para el finiquito de renuncia voluntaria. En caso de que tengas menos años, ya no te va a integrar este concepto, únicamente los primeros tres conceptos descritos anteriormente. Pero vamos a hacer un cálculo para que se nos haga más sencillo. Lo vamos a realizar de la forma más sencilla y lo más real que podamos, amigos, para buscar esta información, como son los datos generales: fecha de ingreso, fecha de baja, antigüedad, días laborados y sueldo diario. Lo deben de buscar en un comprobante fiscal digital por internet, un CFDI, un recibo de nómina. Ya que como estamos viendo en pantalla, toda esa información viene aquí. Y lo vemos en pantalla: fecha de inicio, relación laboral, antigüedad, sueldo diario. Así es como debe de venir en su recibo de nómina. Pero aquí lo único que nos va a servir es el sueldo diario, que vamos a utilizar 303.15. Vamos a empezar entonces a registrar este ejemplo. Lo vamos a hacer, como les comento, de la forma más sencilla para que les quede muy claro. Fecha de ingreso vamos a poner 20 de marzo del año 2021. Fecha de baja 21 de abril del año 2022. Y con estos datos vamos a poder calcular la antigüedad. Y lo único que necesitamos es hacer una fórmula. Primero vamos a dividir fecha de baja entre la fecha de ingreso. Y con esto ya vamos a obtener la antigüedad, que es de un año, un mes y algunos días. Para calcular los días laborados es muy sencillo, amigos. Lo único que vamos a hacer es hacer una resta. Vamos a restar la fecha de baja menos la fecha de ingreso. Obtenemos los días laborados, 397 días. Ahora el sueldo diario lo vamos a traer de nuestro recibo de nómina, 303.15. Ahora que ya tenemos los datos generales, ya podemos empezar a calcular nuestro finiquito por renuncia voluntaria. Y lo vamos a hacer por secciones. La primera sección es la parte del aguinaldo. Vamos a empezar a llenar, vamos a registrar el primer concepto, cuota diaria. Ustedes lo pueden seguir a través de una hoja de Excel o también con lápiz y una hoja, lo pueden estar haciendo en casita. Vamos a traer la cuota diaria. Es 303.15. Ahora vamos a registrar los 15 días de aguinaldo, que en este caso es la prestación mínima de ley. Recuerden, esto es lo mínimo que ustedes pueden recibir de aguinaldo por cada año trabajado. Registramos aguinaldo anual. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a multiplicar 303 por 15 días. Y así obtenemos el total del aguinaldo anual, 4,547.25. Esto es lo que estaríamos recibiendo en caso de que hubiéramos trabajado durante el año completo. Pero no hemos laborado durante todo el año. Si nos fijamos, nos dieron de baja el 21 de abril del año 2022. Por lo tanto, vamos a sacar la parte proporcional y esto se menciona en la Ley Federal del Trabajo, que tienes derecho al aguinaldo aunque sea de manera proporcional a los días que hayas laborado durante el año de baja. Vamos a hacer una división. Vamos a poner
días del año. Vamos a dividir 4547 entre 365 días. Esto para que obtengamos el coeficiente, estos 12 pesos con 46 centavos es lo que ganamos día a día por concepto del aguinaldo. Pero para que a ustedes les quede más claro, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a insertar una forma, vamos a hacer una línea de tiempo. Aquí vamos a registrar el inicio del ejercicio en que nos dieron de baja el año 2022. Y de este lado la fecha de baja. Desde el 1 de enero hasta el 21 de abril del año 2022 debemos de gozar de un aguinaldo y vamos a calcular los días que pasaron desde el 1 de enero hasta el 21 de abril para sacar los días proporcionales. ¿Y cómo vamos a realizar esto? Pues muy sencillo, amigos. Primero hay que hacer una resta entre la fecha de baja y la fecha de ingreso y le vamos a adicionar un 1. Esto es para que se calcule de forma correcta, 111 días. Y para poder comprobar esta información, lo van a hacer de la siguiente manera. Primero van a poner el mes de enero, febrero. Y ahora vamos a poner los días de cada mes. En el mes de febrero son 31, febrero 28. Y abril únicamente hemos laborado 21 días. Aquí lo tenemos, 21 días. Y vamos a hacer una suma y nos va a dar 111 días que hemos laborado durante este ejercicio que nos dieron de baja. Ahora vamos a poner este concepto de este lado. Registramos los 111 días. Ahora vamos a calcular 12.46 por 111. Vamos a obtener 1382.86, que es el aguinaldo proporcional de los días trabajados en el último ejercicio. Registramos aguinaldo y ya tenemos el primer concepto que va a integrar nuestro finiquito por renuncia voluntaria. Ahora vamos por el segundo, vamos por vacaciones. Registramos cuota diaria. Traemos la información. Registramos vacaciones del año de separación. Para poder hacer este cálculo, vamos a hacer también una línea de tiempo para que lo entienda mejor. Aquí tenemos esta línea de tiempo y vamos a traer la siguiente información, que es la fecha de ingreso 20 de marzo. Y vamos a poner de este otro lado 20 de marzo del año 2022. Si se fijan, de una fecha y la otra fecha ha transcurrido aproximadamente un año. Y nos corresponde 6 días de vacaciones. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a bajar aquí la última fecha, 20 de marzo del año 2022. Y vamos a traer la fecha de baja. Lo que vamos a realizar es calcular los días proporcionales que hemos trabajado. Del 20 de marzo hasta el 21 de abril. Y esto lo vamos a realizar de la siguiente manera. Vamos a hacer una resta entre la fecha de baja y la última fecha más 1 y vamos a obtener que hemos trabajado 33 días. Estos 33 días nos va a servir para sacar las vacaciones proporcionales del último ejercicio que hemos laborado. Y para sacar los días de vacaciones, les traigo aquí del lado derecho una tabla. Vamos a ver esto, amigos. Años de servicio: el primer año 6 días de vacaciones, segundo año 8 días de vacaciones, tercer año 10 días de vacaciones y así sucesivamente. En el primer año, como les comento, son 6 días de vacaciones, pero si nos fijamos, desde el 20 de marzo del año 2021 hasta el 21 de abril del año 2022 únicamente ha pasado un año y 33 días, por lo tanto seguimos todavía en los 6 días de vacaciones, por lo tanto, las vacaciones del año de separación son 6 días. Registramos. Ponemos total de vacaciones. Lo único que hacemos, multiplicamos
y ya tenemos el total de vacaciones en caso de que hubiéramos laborado los 365 días. En este caso únicamente son 33 días. Vamos a sacar la proporción de la misma manera como realizamos en el aguinaldo. Registramos. Vamos a hacer una división. Estos 1818.90 vamos a dividirlo entre 365 y vamos a tener el coeficiente de 4.98. Esto es lo que nos corresponde. Y ahora vamos a hacer la multiplicación por los días que hemos calculado. Vamos a registrar días de vacaciones proporcional del último ejercicio. 4.98, traemos los 33 días. Hacemos una multiplicación, 4.98 por 33, y ya tenemos las vacaciones proporcional de los últimos 33 días. Ponemos vacaciones. Y ahora lo único que nos falta es este trabajador no ha gozado o no ha disfrutado sus últimos 6 días de vacaciones del primer año de servicios. Entonces vamos también a calcularle porque se va a sumar a su finiquito de renuncia voluntaria. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera, es muy fácil. Vamos a poner el concepto vacaciones pendientes de disfrutar. Aquí vamos a traer los 6 días de vacaciones del primer año y lo vamos a multiplicar con la cuota diaria. 6 días por la cuota diaria, obtenemos las vacaciones no disfrutadas. Ya tenemos vacaciones de parte proporcional y las no disfrutadas, y lo único que nos falta es la prima vacacional. Esto va a ser muy sencillo porque ya calculamos las vacaciones. Vamos a poner aquí el total de vacaciones. Vamos a sumar vacaciones 1 y vacaciones 2. Tenemos 1983.35. De este lado vamos a poner porcentaje de prima vacacional. Recuerden, es el 25% como mínimo. Hacemos la multiplicación 1983 por 25% y así obtenemos la prima vacacional. Ya tenemos los tres conceptos que integran este finiquito, es el aguinaldo, vacaciones y la prima vacacional. Y vamos a ver el resumen aquí, amigos. Aguinaldo 1382. Vacaciones 1983, prima vacacional 495.84 y el total que va a recibir antes de impuestos 3862.05. Pero vamos a comprobar esta información con esta siguiente cédula de Excel. Esta cédula de Excel que estamos viendo en pantalla, si lo quieren saber cómo funciona, les voy a dejar el video aquí arribita para que lo vayan a checar. Pero es muy sencillo, vamos a comenzar a registrar los mismos datos para sacar el mismo cálculo. Vamos a ver datos generales, relación laboral terminó, recuerden, es renuncia voluntaria, fecha de ingreso, 20 de marzo del año 2022, fecha de baja, 21 de abril del año 2022, registramos el sueldo diario, días laborados de vengados no pagados, en este caso no obtiene. Vacaciones pendientes, recuerden, no había disfrutado del primer año, son 6 días de vacaciones y vamos a obtener el cálculo. Total de finiquito e indemnización, 3862.03. Verificamos la información y aquí lo tenemos, la diferencia son por 3 centavos y así es como comprobamos que la información que hemos realizado es correcta, amigos. Así de fácil y sencillo es como se calcula el finiquito por renuncia voluntaria. Vamos a hacer la parte 2, donde vamos a calcular el impuesto sobre la renta de estos datos que a continuación vimos. Este va a ser en el siguiente video. También próximamente les vamos a traer el cálculo de despido justificado y también despido injustificado con esta misma información. Así que por favor, espéralo pronto. Suscríbete y nos vemos en el siguiente video.